¿Qué tal, gente? Bienvenido a la gran final de la División de Honor 2023 entre Jockey Club de Mendoza, Flamengo de Comodoro Rivadavia. Mi nombre es Darío Brusadín, estoy acompañado por la bellísima compañía de mi amiga Paulita Monteagudo, a quien ya le doy a reiterada buenas tardes. ¿Cómo anda, Pauli? Darío, ¿cómo estás? Arrancando segundo turno, segundo partido. El partido por los puntos, como se dice en el barrio. El partido para llevarse la gloria. Dos equipos que ya conocen este tipo de encuentros, esta gran final. Por un lado nos vamos a ir para el sur, por el otro lado local, Mendoza, hablamos de Flamengo y Jockey, que buscarán colgarse de la de oro, buscarán quedarse con el primer puesto y la gloria de ser campeón de División de Honor en esta División de Honor 2023. Y para aquellos que no nos acompañaron en el partido anterior, ganó Cementista 6-2 frente a la Reserva y estamos en el bellísimo Aconcagua Arena, aquí en la provincia de Mendoza. Bien, vamos a hacer un repaso por el torneo más importante a nivel clubes. Bien, vamos a ir a la historia de este torneo. Nos vamos a ir a 1980. No había nacido yo. Todavía no nacía. No, en el 84. El Brusa ya tenía 12 años. Bien. Y no sabía que le iba a apasionar tanto este deporte. En 1980, el primer campeón fue San Jorge de Formosa. Luego aparecía el buen equipo porteño de Braica, un equipo histórico de Buenos Aires en 1981. En 1982 aparece quien hasta la actualidad es el equipo que más veces ganó el torneo argentino de clubes, que es Universidad Nacional de Rosario. El equipo del Topo de Re, que después sería el técnico de la selección argentina campeona del mundo en el 94. Estoy hablando de un equipo de la época cero, de Perico Pérez, bueno, jugaba contra estos monstruos de Universidad Nacional de Rosario, que metían el primer título allá por el año 82. Después vendría, más adelante en el 83, la Cerre de Ushuaia. Se jugaba en tierras ushuaienses, bueno, la Cerre de Ushuaia, un club que desapareció en el futsal, sería el campeón argentino. En 1984, Hebraica se quedaba con el torneo que se organizaba en Corriente. Hebraica, el conjunto porteño, volvía a ser campeón. En 1985 aparece el escudo del Matador. Aparece el escudo de Andes Talleres, que se quedaba con el torneo argentino aquí en nuestra provincia. 1986 volvía a Universidad Nacional de Rosario a gritar campeón, consiguiendo la segunda corona. 1987, Andes Talleres campeón nuevamente. 1988 aparecía el equipo del Loco Miguel Lewy, Casino Club de Comodoro Rivadavia, para ser campeón. En 1988, pues, en el 89, Universidad Nacional de Rosario ya mete su tercera copa. En 1990 aparece el gran IPB de Formosa, con Yagua Barrios, con el Sapo Jiménez, y le gana a Regata, en la cancha de Regata, por penales. Bien, penales que se patearon hacia el arco que da al Prado Español. Brusadín ya estaba ahí. Muy bien. Brusadín ya estaba viendo esos partidos. Estamos hablando de 1990. 1991, Universidad Nacional de Rosario, campeón nuevamente a nivel nacional. 1992, otra Universidad Nacional de Rosario, se hacía dueño del futsal argentino. 1993, APB de la Metropolitana. Bien, se quedaba con la Copa Argentina. En 1994, acá hay que tener una salvedad. Es cuando se juega el Mundial en Argentina y la Confederación Argentina explota después del Mundial por todo lo que pasó y se arman dos confederaciones. Una confederación queda Mendoza, Mar del Plata, Ushuaia, Corriente y no me acuerdo qué más. En la otra queda Rosario, queda Comodoro, queda Río Grande. Bien, y ahí se empieza a dividir la historia.
en 19 sale campeón San Martín de Río Grande en 1994. En 1995 sale campeón Jockey Club aquí en Mendoza, en el estadio donde está ayer, ya con la nueva Confederación Argentina, pero sin los equipos de Rosario, de Comodoro, de Río Grande. En 1996, esto fue en Ushuaia, Don Manuel de Mar del Plata, equipo que desapareció también. En el 96 le gana en Ushuaia a Jockey Club la final. Oh. A Jockey Club, por eso voy anotando la cantidad de finales de Jockey. Bien, en el 96 la pierde en Ushuaia. En el 97, Jockey Club mete tres finales seguidas. El equipo de Fiti Estrada, el equipo de Martín Lafalla, de Guillermo Piñol, de Pelotín Bermejillo, de Alexis Martínez. En el 97 sale campeón en Misiones, ganándole a Confitería Avenida, el equipo de Negro Freddy Cuba. En el 97 era el Mundial de México. Entonces, las dos confederaciones, los jugadores estaban en la otra, sabían que si no venían a la, este lado donde estaba Bonettini, se quedaban sin Mundial. Entonces vuelven todas esas federaciones, Río Grande, Formosa, Rosario, Comodoro, vuelven. Bien, entonces en 1998 ya se juega todos los equipos incluidos en Rosario, la gran división, el torneo argentino de clubes. Sale campeón Regata, el de Juan Carlos Invernizzi, abrazo al cielo para Juanca. Le gana la final al elenco de Magallanes, lo ganaba 5-0. Lo ganaba 5-0, Regata, se lo empata 5-5, Magallanes, y a falta de 14 segundos con un gol del Bene Torre, que arman una jugada, pide el minuto para armar la jugada y el Bene Torre no le hizo caso al técnico, se la pinchó por arriba la barrera y el arquero estaba pegado ahí, un golazo, sale campeón Regata en el 98. 1999, Universidad Nacional de Rosario, le gana Forestal de Misiones, árbitro Darío Brusadín, eso fue en Posada, Misiones. En el 2000, un equipazo, vuelve a ganar Universidad Nacional de Rosario. En el 2000, alguna salvedad, se hace el fundacional. Todos los equipos que quedaban 16 para arriba iban a la división de honor que aparecía en el 2001. Y todos los que quedaron abajo descendía, iban a la Copa de Oro Nacional A. Bien. Eso pasó en el año 2000 en Misiones, se jugó en cuatro ciudades. 2001, Casino Club de Miguel Lewy, campeón de Comodoro Rivadavia. Crucero del Norte, Freddy Cuba, le gana la final a Taller en el mismísimo estadio del Matador, le gana Crucero del Norte ahí. 2003, Regate Mendoza, le gana Jockey la final en el estadio de Universidad Nacional de Cuyo, un partido que no terminó por una batalla campal, ahí estaba Brusadín también. 2004, Regata nuevamente campeón. 2005, aparece el gran Román Fuxal de Formosa. 2006, Casino Club es campeón de Comodoro Rivadavia. 2007, Clear es campeón en la ciudad de Trevelin. 2008, Pesquera Juancito es campeón y después sería campeón sudamericano, el conjunto de Mar del Plata. 2009, Regata de Mendoza levanta otro título, varios levantó Regata. 2010, Misiones, el conjunto de Gustavo Gallardo, Don Orione, sale campeón. 2011, aparece Villa Pearson con el loco Ariel Abeduto, campeón nacional. Después aparecía ITC de Posada, campeón en Comodoro Super Nico en el 2013. 2014, aparece Magallanes de Ushuaia y Paulita Montagudo, repáseme lo otro, pero están apurando la parte baja. ¿Cómo no? 2015, Talleres se llevó el triunfo también en la provincia de Mendoza, como lo hemos hablado. 2016 para Magallanes, 2017 y 2018 repitió dos años consecutivos desde la Metro Estudiantil. 2019 para Comodoro y ahí tenemos la primera estrella, perdón, para Flamengo de Comodoro, ahí tenemos la primera estrella para el equipo que hoy estará buscando la segunda. En el 2022, Magallanes le gana a Jockey lo que fue la quinta final de Jockey. Y de esa manera llegamos a la 2023. Flamengo, una final, una victoria. El equipo de Jockey, cinco finales, dos victorias. Flamengo irá por la segunda estrella. La gente de Jockey irá por la tercera estrella.
Y así fueron todos los campeones, así fueron todos los torneos de División de Honor y Torneo Argentino de Clubes Masculino. Bien, un repaso por la historia de lo que es la División de Honor, que nació en el 2001. En el 2000 se jugó el Fundacional. Mire por dónde vamos, 2003. Llevamos jugadas 23 divisiones de honor. Algunas se llevó puesta la pandemia, creo que una se la llevó puesta la gripe A. Pero bueno, aquí estamos, sumando una estrella más, que puede ser por el futsal de Comodoro Rivadavia o por el futsal de Mendoza. Ya se viene la presentación de los equipos. No sé qué, cuánto estamos en horario. 3 minutitos, bueno. Ya están los chicos con la bandera de FEFUSA. Detrás se vendrán los árbitros del encuentro. Y encolumnado, Jockey Club, que va a jugar una nueva final frente a Flamengo. Y se viene, en segundos nada más. Y hay que dar una buena noticia, Darío. Una buena noticia por la cantidad de gente. Se habilitó la parte superior de la arena. Sí, eso ya habla que el estadio va rumbo a las 4.000, 5.000 personas, Pauli. Es muy bueno eso, la concurrencia. Como siempre nos tiene acostumbrado la familia del futsal mendocino. Bueno, a la cámara justamente da el ingreso y arriba del ingreso de los equipos, en esa parte de la platea, recordemos que eso es una sección que está guardada para los diferentes equipos, las diferentes comisiones, entonces, y toda la gente de la organización. Por eso quizás alguien ve y dice, pero pará, si hay asientos vacíos, ¿para qué suben al segundo piso, vale la redundancia? Bueno, porque eso justamente está reservado, pero si uno puede mirar, después le vamos a pedir a nuestro compañero Martín si puede hacer un paneo general. Después vamos a ver cómo está completo el arena. Bien, esperamos por el ingreso de los equipos al terreno de juego. Va quedando todo listo aquí en el arena Aconcagua. Ya tenemos los árbitros del encuentro, Juan Carlos Cardoso de La Cera, Santa Cruz, y Ulises Colazo de Puerto Madryn, de Chubut. Los dos de la Patagonia, los árbitros de la gran final, Paula. Bueno, igualmente ha habido un buen desempeño de los árbitros, no ha habido muchas quejas hacia los árbitros. Sí, hay algunos partidos donde se han puesto firmes en los primeros minutos y han repartido muchísimas tarjetas, y hubo partidos donde no hemos visto tarjetas tampoco. Sí, después fueron corrigiendo un poquito. Pero al principio fue tarjeta, 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 tarjeta. Muchísima. Y sobre todo me llamó la atención en este estadio por protesta en un estadio tan amplio, ¿no? Si, después yo tuve una charla con los muchachos y me dicen cómo lo viste. Y digo, mirá, si sacaste tarjeta en el Arena Aconcagua, que es enorme, cuando vaya a la cancha de Don Orione te va a faltar. Bueno, pasó en la cancha de Don Orione, sacaron entre 3 y 4 tarjetas por tribuna en Don Orione. Pero bueno, ha sido bueno, ya están en el último partido para coronar un buen arbitraje el equipo número 33, que es el de los árbitros. Y también, bueno, todos los árbitros mendocinos también ayudando, estando presentes, tanto en la mesa como también en las diferentes canchas, haciendo de auxiliar. Y en esta arena que cada vez se llena más, ya la gente va apareciendo por el segundo piso. Qué lindo ver a este estadio así, qué lindo la gente salonera de la provincia de Mendoza que se une y que pueda estar viendo este partidazo, un partido que mucha gente se lo podría haber perdido, desgraciadamente, y eso que es un a ver, no estamos recriminando nada del estadio de Andes Talleres, al contrario, porque es hermosísimo, pero mucha gente por la cantidad
se lo podría haber perdido. Igualmente hay mucha gente que nos está observando a través de nuestro canal de FEFUSA Mendoza TV, a quien agradecemos un montón. Sí, así es, Paulita. Ya vivimos la victoria de Cementista frente a la reserva. Se quedó con el tercer puesto el equipo mendocino de esta división de honor. Ya se viene la gran final. Repaso cortito, Darío, cómo llega Flamengo a la final desde Comodoro Rivadavia. Tercero en la general. El equipo del sur argentino, la primera fecha, venció a San Patricio. La segunda venció a Don Orione 3-2 en la Casa del Santo. Y la tercera se llevó por delante Atlético Neuquén en 6-1. Líder invicto en lo que fue la zona. Después en octavos ganó por penales a la Marmolería. En cuartos a Regatas 8-2. Y en la semi se llevó contra la reserva en alargue 5-3. Estamos ya en vivo, hemos retomado la transmisión en vivo por acá. Va ganando el equipo de Jockey 1-0, gol en contra de Flamengo a los 5 minutos. El jugador Páez trató de pasársela luego de un rebote largo. Se la pasó a su arquero, Ale Soto, pero sin puntería y la pelota se metió por el segundo palo. Gol de Jockey 1-0 que lo gana. Pasando ya los 5 minutos de este primer tiempo en esta gran final de esta división de honor. Bien, gente, nos vamos pasando al canal de YouTube de FEFUSA Mendoza. Les voy haciendo el aguante mientras se van trasladando. Ahí viene con la salida el conjunto de Flamengo, lo gana Jockey, que arranca 1-0. Venía la pelota para Vargas, se la quiere robar la uleta, lucha ni lucha el 11 con el 2. Caía el de Flamengo, le queda corto. Durísima la entrada. Bueno, nos pasamos al canal de YouTube de FEFUSA Mendoza. Gracias por el aguante. Justo un corte eléctrico. Bueno, lo intenté salvar yo este ratito con mi celular. Pásese al canal de YouTube de FEFUSA. Ahí lo esperamos. Ahí viene con la salida el conjunto mendocino. Trae la pelota Batis. Ahí viene, le está metiendo Gaspar. Va a venir la pelota al área. Hay salida, la tiene Bati. Lo dejó en el camino, que viene la ley de ventaja. Está para el gol, viene Bati. Gol, Pire, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jockey! ¡De Jockey Club! Apareció el enano. Apareció Bati, lo dejó en el camino por la banda izquierda, se metió en el área y cuando salía Soto lo vio que venía el 7 Bravo, venía Pires por el medio y Gonza Pires de zurda pobre. Jockey Club 2, Jockey 2, Flamengo 0, cerca. De sacar una ventaja importante, Jockey, Paula. Sí, segundo gol para Jockey. Otra vez Bati siendo muy importante. Ya lo fue en la semifinal ayer frente a Cementista. Con sus corridas, con su velocidad. Hoy también metió quinta, lo dejó atrás al jugador de Flamengo. Descargó
¿Para qué? Solo, solito. Gonza Pires lo único que tiene que hacer es empujarla a la red como nos tiene acostumbrados. 10 goles para el máximo goleador del torneo en este momento, Gonzalo Pires. Ahí viene con la salida. La trae Juan de Lucía. Viene el pelotazo largo. Se va por el fondo. Va a reponer a Alejandro Soto. Para el conjunto de Flamengo lo gana Jockey. 2-0. El primero, Gonzalo Páez. Gonzalo Páez en contra de su arco. Iban 50 segundos, pelotazo largo, Gonzalo Páez vino a cerrar, Ale Soto venía a su encuentro, bueno, le tiró el pase Páez, Ale Soto iba al primer palo, Páez se lo tiró al segundo y la metió en su propio arco. Y recién acaba de marcar Gonzalo Pires el segundo para Jockey Club, que lo ganó 2-0, pero se viene Flamengo con la pelota, viene Cárcamo, la metió muy bien para Luciano Vargas. Va la pelota ahora para Carvalho. La juega para el negro Cárcamo. Se fue de la cancha. Se fue Diego Vargas. Se fue de la cancha Dieguito Vargas. Movió el banco rápidamente Luis Ramos. Ahí viene con la pelota Luciano Vargas. Viene para Carvalho. Carvalho la mete para Cárcamo. La pelota va al área y queda en las manos de Juan de Lucía. La larga hacia el otro campo. No quiere problema en el fondo y saque de arco. Y saque de arco por el conjunto de Flamengo, Pauli. Bueno, el equipo del sur sintió el golpe ya en el primer gol. Y este ya ha sido una cachetada fuerte. Recordemos que ya ayer se lo veía con muchas más piernas al equipo mendocino. El equipo de Flamengo que ayer le costó resistencia. Y ya están con jugadores más cansados. Veremos si se puede reponer. Ahí sale de Lucía, la saca Pires. Ingresó Palmera, Miranda, en Jockey, Paulita. También lo hizo, bueno, Diego Colte ya estaba, entró Matías Cafetti. Va saliendo del fondo el aguante de la gente, ¿eh? Se pasó el Facebook rápido de Fefusa al toque. Ya volvimos, un problema eléctrico. Había olorcito por acá atrás, medio quemado, bueno, no sabemos, parece que ahí estaba el asunto. Ahí viene con la pelota Cárcamo, la pide Vargas, la tiene Luciano. Luciano está jugando para Matías Cárcamo, casi se la roba Pires. Ahí lateral, y lateral para el conjunto de Comodoro Rivadavia. Ya lo hace el número 8, Matías Cárcamo. Va para Alejandro Soto, la tiene el arquero campeón del mundo. Va a meter el pelotazo largo, va largo, largo, largo. La mete en el área. Luciano Vargas por arriba, Colte. Pasó al lado del palo. De área a área. Tremendo. Ya lo tenía visto Colte. Bueno, Soto ayer lo sufrió. Esto de jugar adelantado, de jugar con el pie, de adelantarse. Lo sufrió bastante. Ahora casi también lo sufre el equipo de Flamengo nuevamente. Ahí viene Cárcamo con la pelota. La están cruzando toda para Carvalho. La tiene Carvalho. Carvalho va hasta el fondo. Va a sacar remate. Y en el medio Gavidó. Gavidó estuvo a punto de meterle la mano. Pues no llegaba con la cabeza. Casi le mete la mano. Zafó en esta Jockey. Sí, se pasó. Empezó a meter. Ya engranó un poquito más el equipo de Flamengo. Empezó a ser más ofensivo. Recordemos que tienen jugadores súper ofensivos. Tienen muchísima potencia en el ataque. Y ahora con una presión de cancha completa para recuperar rápidamente el balón. Ahí viene Pires, lo dejó en el camino. Va a ser amonestado Carvalho. Carvalho le quiso cambiar la camiseta tempraneramente a Pires. Primera amarilla del partido. Amarilla entonces, primera y también tercera falta ya para el equipo de Flamengo. Arrancó muy mal la final Flamengo, Paulita, Ha arrancado mal el conjunto de Flamengo. Agradecemos a toda la gente también que nos hizo el aguante y que se quedó. 1000 personas casi conectadas también en nuestro YouTube. Hago una salvedad cuando leíamos los campeones. Me salté en el 99, me parece. Campeón de Universidad Nacional de Cuyo en Ushuaia. El equipo de Marcosi ganándole a Sirio de Rosario. Así que abrazo grande para toda la familia del Universitario del Verde. Abrazo para el negro Iván Baglini que sigue la transmisión. No me digas, me salté ese. Universidad Nacional de Cuyo. Después salió tercero en el Panamericano. En Cuenca, en Ecuador. Ahí viene con la pelota Juan de Lucía. Va para Scafetti. Viene para Gonza Pires, la tiene el enano. Ahí viene la pelota para Scafetti. La juega ahora para Colte. Se le fue la pelota por el lateral. Ahí salía por el conjunto mendocino. No le gustó nada a Vargas, que quería hacer el lateral. Y Colte la tiró un poquito afuera la pelota. Ya había salido. Ahí viene la salida por el conjunto de Flamengo. Viene Ale Soto. En cualquier momento se pasa a la mitad de la cancha. Ale Soto, mirá lo que escapó Vargas. Esa es una jugada que han repetido mucho durante el torneo, Vargas cambiándose de palo.
Ale Soto que amaga patear y que se la tira firme a uno de los dos palos y solamente tocando para meter el gol. Es la discusión, pues, de Lucía le dice a Scafetti, tenés que seguirlo, tenés que ver dónde está. Y Scafetti le dice, vos me tenés que marcar para dónde va. Yo no sé si escucharán allá adentro con este bullicio, Pauli. Claro, porque Scafetti estaba marcando por delante de la marca, valga la redundancia, por delante del jugador, y se le complicaba, obviamente, ver dónde iba el jugador de Flamengo. Pero sí, eso se lo tiene que avisar Juan de Lucía, para dónde va. Igualmente, parecía un tiro al arco que terminó saliéndose por muy poquitos centímetros. Ha reaccionado Flamengo. Ya van 10 minutos de este primer tiempo. Esta final que se está pasando muy, pero muy rápido. Y un estadio que está a pleno aquí en el Aconcagua Arena, con las parcialidades de jockey detrás de los arcos. ¿Entró Paez? Entró Martín Paez al terreno de juego. Ayer no había visto acción en la semifinal. Está la chanchita en el terreno. Ahí viene con la pelota Martín Soto, quiere sacar el remate, la mete profunda. Ahí viene para... Entró Almonací también en el conjunto de Flamengo. La tiene Gavidot. Está jugando para el Negro Cárcamo. La tiene Matías. Juega para el terrible Lucianito Vargas. Va la pelota para el Negro Cárcamo. La abre para el Pingüe Almonací. Ahí la tiene por el sector derecho. Va para Cárcamo. Cárcamo la mete ahora para que pivotee. Se la roban. Le queda la pelota a Luciano Vargas. Sale. Uy, qué mal la uleta. Fue Colte, ¿quién fue el que llegó de tiempo? ¿La uleta? La uleta. Bueno, la uleta. Zafó de la amarilla, zafó de la falta, zafó de todo. Qué mal que le llegó la uleta de tiempo a Luciano Vargas. Qué necesidad. Estaba en campo de Flamengo todavía el jugador comodorense. Pero no hubo cobro, ¿eh? No cobró nada el árbitro, se lo llevó puesto. Bueno, un saludo muy grande para toda la familia de la colonia Futsal, la gente de Vistalba, viendo la gran final, instalado cómodamente en su casa y pensando en el próximo viernes, por los cuartos de final, y jugar a la colonia. Hay salida del lateral para el elenco de Flamengo. Ahí viene con la pelota. Nos felicitan por el trabajo, Paulita. Le ha gustado a la gente esta dupla. Ahí viene con la pelota Lucianito Vargas. Va por Almonací. ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente en las redes? Usted que la maneja tan bien cuando se viene Flamengo. Esperamos un poquito. Se viene Cárcamo. Cárcamo le está dejando para Gavidot. Viene la pelota para Luciano Vargas. La tiene Vargas. La tiene el número 9. La meten para Almonací. Lo saca un poquito yo aquí en la mitad de la cancha. Ahí viene con la pelota. La está trayendo Cárcamo, mirá vos, se le acabó la cancha. Le perdió la vista a la pelota y hay lateral para Jockey, que lo gana 2-0 con el gol en contra de Gonzalo Páez a los 50 segundos. Y el otro lo marcó el 7 Bravo, el goleador del torneo, el Gonza Pires, Pauli. Sí, un Jockey que no se puede confiar, sabemos que es una linda distancia, más que nada para una final, dos goles, pero un Flamengo con mucho poder ofensivo. Ahora Jockey saliendo 3-1. Y bueno, no le entendió ahí Páez, iba a la pelota justamente para el jugador número 12, mendocino, no se lo entendió. Ahora, siguiendo hombre a hombre, toda la cancha, esto va a empezar a ser de ida y vuelta, Darío. Sí, señor, ahí saque de arco, un saludo muy grande para el profe Jesús de San Rafael, al profe Toto en San Rafael. Ya quiero leer una cosa, voy a andar por San Rafael en el torneo de la C-17, en la selección de Mendoza, tengo ganas de ir ahí. Ahí viene el pelotazo largo, se va la pelota por el fondo. Hay salida para el conjunto de Flamengo. Lateral, le dice el árbitro. Lateral para el conjunto de Comodoro, que no la pasa bien, Pauli. Parece otro este Flamengo. Sí, bueno, ya ayer se lo vio cansado al equipo. Ayer dependió mucho de los pelotas. ¡Uy! Casi se mete. ¡Qué pelota de Lucía, eh! Un desvío en Coltes y de Lucía fue... Sola, todo reflejo para Lucía. Las complicaciones que ha tenido Jockey es con los pelotazos del otro lado de Ale Soto. Pelotazo para el desvío, disparos al arco, lo ha complicado eso Jockey. Ahí va a venir la pelota al área, la baja Diego Vargas, está jugando para Cárcamo, se lo muestra el Monací, viene para Diego Vargas, lo tiene el negro, la deja pisadita para Cárcamo, va para Vargas, la rebota, va hacia atrás. Va para Luciano Vargas. Está ganando Jockey 2-0. 7-40 le queda el primer tiempo. Va al piso Gonzalo Pires, ya se levanta. Le pide que cobre en piso. El árbitro le dice que le está dando la ley de ventaja y me parece bien. Ahí viene con la pelota Luciano Vargas. Le está jugando para Almonací, aunque la gente de Comodoro dice que querían el tiro libre. Estaba lejísimo. Ahí viene con la pelota Almonací. Almonací viene para Vargas. La tiene Diego.
metidito, ojo, en su área. Ojo Vargas y la uleta. Viene el disparo, la mete Luciano Vargas, la sacaron, se va por el lateral. Jockey metido en los últimos 9 metros, Pauli. Bueno, se enojó Fedo Gonzalo Pires con el jugador Luciano Vargas. Parece que no le gustó cómo fue el jugador de Flamengo cuando Gonzalo fue a despejar la pelota. Ahí que Vargas le pide disculpas. Bueno, Gonzalo por, mucho no las, por, no las aceptó. Por lo menos están en la misma categoría, peso mosca los chiquititos. ¡Ahí viene el disparo! Otra vez Soto. Ahí está la llave para Flamengo. Y no lo puede descifrar yo que de Lucía, mano salvadora, Pauli. Bueno, ayer de Lucía también, con algunas salvadas durante el primer tiempo y también comienzo del segundo, se hizo protagonista. Ya empieza de nuevo a lucirse el arquero mendocino y también a lucirse el arquero Soto, ¿verdad? Con su gran, gran pie que tiene, que juega como un líbero, como un jugador más. Tal cual. Saludo para Salvador Incirilo. ¿Quién es Salvador Incirilo? El papá del Carilindo. Pero Amadeo también, saludos para él que nos está escuchando. Nos dice, chicos, por favor, vuelvan. No. Que queremos el partido, dice. Ese nos abandonó, yo no le mando saludos. Nada, le mando saludos al flaco. Ahí viene, mañana lo voy a ver por Ovación. Mañana, me imagino, cobertura de Ovación por Canal 7. Ahí viene la pelota, le está quedando a Luciano Vargas. La tiene y Jockey lo sale a corretear, Paula, No se mete ahora Jockey, cuando puede lo presiona. Sí, no deja, no lo deja tranquilo. El único momento donde se mete atrás jugador con jugador es este, mirá. Cuando Soto, ahí se hace en poder de la pelota. Ya lo metió en mitad de cancha el equipo de Flamengo. Podrían haber cobrado una mano de Diego Vargas, pero en realidad cobraron empujón de Jesús Sánchez. Y hay un tiro libre peligrosísimo. Hablamos ayer de un tiro libre que tuvo Flamengo más o menos a esa altura. Lo trabaja muy bien, Paula. Sí, que fue directo al arco, ¿se acuerdan? Que tiene decíamos dos variantes. Sí. La jugada que usted explicó. A ver. Y sí, si no, el disparo de Cárcamo. Si Armán va a la barrera, Cárcamo te vacuna. Vamos a ver. Ayer fue así. Una barrera escalonada, ay, uno Dios, solo adelante. Ay, Dios. Guarda, guarda. Ahí viene Luciano, va Cárcamo, sacó remate, pegó en la uleta, se va la pelota por el lateral y se fue Jockey. 6-27, lo gana Jockey 2-0. Los goles Gonzalo Páez en contra de Zubaya y el otro Gonza Pires para el Burrero. Ahí va con la pelota, va para Sánchez. Eso lo está jugando Paulita. Más enseguida cuando pueda levantar la vista arriba, hay bastante gente también. Se llenó toda la parte baja. Impresionante la gente que ha venido a la arena Aconcagua. Mucha, pero mucha gente. Calculamos unas 4.000 personas viviendo esta final. Esta final que lo tiene como protagonista al club Jockey de Mendoza y a Flamengo también. De gente, la gente de Comodoro Rivadavia, de Chubut, con un 2-0 para el equipo mendocino. Un equipo, un partido que se armó y que ya, sin darnos cuenta, ya pasaron los 15 minutos, Darío. Sí, el reloj ya se devoró, casi 15. Va el disparo, tapó de Lucía. Mirá, le patean, sabe que está adelantado Soto. Cualquier momento lo enganchan. Ahí viene el pelotazo, qué pelota que metió a Lesoto. Le queda Luciano Vargas, se la pide Cárcamo. Ahí en el eje del ataque del conjunto de Flamengo. Va la pelota para Diego Vargas, la tiene Diego. Diego la está rebotando con Cárcamo. La dejó pisadita para Luciano. Va para Diego Vargas. Va la pelota para Matías Cárcamo, la abre para el pingüino Almonací. Él la trae Almonací. Va la pelota para Luciano Vargas. Cárcamo, parecía falta. Que siga, le dice el árbitro. Tiene una falta, yo que me parece muy bien lo que hizo el árbitro en darle ley de ventaja. Ahí viene con la pelota ahora Diego Vargas. Está jugando para Luciano. Toca y toca y se mueve el conjunto de Flamengo y Jockey. En zona Jockey, zona, se metido atrás, en zona, persiguiendo la pelota, cerrándose bien el eje. El equipo que está en el medio, el jugador que está en el medio en este momento, la uleta, allí, pero siempre un cuadradito bien prolijo Jockey en la marca. Y es buena la marca, porque gira y gira Flamengo y no le puede entrar. Tiene que tratar de meter un jugador en el medio. Casi se lo roba Pires, lo salió a buscar Pires rápido. Le queda este disparo peligroso. Viene a Lesoto, la metió hacia la banda derecha, la saca Batis. Vargas, perdóname Darío. Luciano está haciendo un gran trabajo metiéndose por la espalda de Juan de Lucía. Entonces no lo está pudiendo ver y Ale Soto está pudiendo meter esas pelotas profundas y peligrosas. Ojo ahí. Ahí viene con la pelota Soto. Hubo un cambio, se fue justo Luciano Vargas, se vino Gonzalo Páez.
Se vino Gonza Páez de la cancha. Gonza Páez, que me parece que después del gol en contra tuvo como un bajón anímico, salió de la cancha ahora. Es un gran jugador, tiene muchísima categoría. Veremos si se puede volver a enchufar. Así es. Ahí viene con la pelota Soto. Toma carrera, va a venir la bomba. Viene Ale, tiró de Lucía. Qué puntería que tiene este Soto, no le escapa al arco nunca. Y si no es pase, va al arco, Paula. Tiene un pie impresionante. Eso te lo hace entrenamiento y la experiencia, Darío, ¿eh? Tal cual. Ahí viene con la pelota. Todavía recuerdo Argentina ganando en el Mundial en el 2014 a Chile. Ganándole y Paraguay presionando. Ale Soto lo volvió loco, lo iban a presionar. Y al último que no iba a presionar lo hizo quedar tan ridículo con la salida con el pie de este arquero, que fue fundamental en esa final en Chile. Allá por el 2014, cuando Argentina se consagraba campeón del mundo, C20. Vamos a agradecer a la gente. Ya somos casi 1.500 personas en el Facebook, perdón, en la transmisión de YouTube. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias diciéndonos, muy linda la transmisión, muy bien la dupla, así que muchísimas gracias. Y ayer, mira, tenía un mensaje por acá que dice Matías Rodríguez, lástima que ayer no se pudo utilizar el Aconcagua también, porque dos equipos mendocinos enfrentándose hubiese sido una fiesta más grande de la que fue, porque fue una fiesta en el templo. Totalmente, de cuarto de final con la cantidad de mendocinos que había, esto hubiera sido una locura. Pero bueno, hoy día la gente, sigue entrando gente, ahí viene con la pelota Vargas, el mendocino está acostumbrado, no, van a empezar un poco más tarde. No, y arrancó. Típico mendocino, arrancó en horario. 20 en punto arrancó. Se fue la pelota por el fondo y saque de arco. Saltaba Diego Vargas, jugador preseleccionado a la Celeste y Blanca, Armando Corbalán, junto con Juan de Lucía, otro que está también siendo citado por el técnico mendocino. Bueno, algo no le gustó a Lesoto del cobro del arquero, le pegó dos o tres gritos, vamos a ver qué sucede. No pude alcanzar bien a escuchar qué era lo que le decía. Ahí viene la uleta con la pelota. ¿Entró Lillo a la cancha, Pauli? Número 11, Enzo Lillo. Entró el pibe que anda muy bien. Ahí viene con la pelota la uleta. Va a venir para Bati. La tiene Gaspar. Este enano es tremendo. Ahí viene hacia atrás para la uleta. Hace buen control. Yo que venía. ¿Para qué dije que hizo buen control? Le escapó el pase. 3-0-4. Le queda el primer tiempo. Está ganando Jockey 2-0. Cuando hay un minuto, ¿quién lo pidió? Lo pidió Jockey. Nicolás de Meroli. Le sacó dos goles, Pauli, en una final tan cerrada. Bueno. Parece que Jockey ha hecho un buen primer tiempo ante un Flamengo que todavía le cuesta entrar en la que queda Juan de Lucía. La sacan cortita para Nero Jesús Sánchez. La juega por Lucía. Se lo muestra Batis. Ahí viene Bati, va para Lillo, juega la pelota para Nero, Jesús Sánchez, la cortó Cárcamo, 3 contra 3, quedó mal parado Jockey en esta, se apuró en la salida Jockey, que así lo paga caro. 2 minutos 30, importantísimo en el partido, porque Flamengo sueña con descontar, Jockey sueña con aguantarlo y si estira la ventaja, aún más. Ahí viene con la pelota Carvalho, Cárcamo, Gonza Páez, se viene Flamengo. Gana Jockey 2-0. Cárcamo. 2 minutos 05 para el final del primer tiempo. Páez. Mano a mano con Martín Cusa. Se le quiere ir por fuera y se le fue nomás y sacó remate, pero se viene la contra, se viene Bati. Le quedó el rebote. Le queda Cárcamo. Sale a corretear Lolillo. La tiene Diego Vargas. La mete para Cárcamo. La tiene Vargas. Va para Cárcamo, la tiene Matías, juega con Diego Vargas, le está abriendo, se viene Gonza Páez. Va la pelota interna para Diego, qué bien que se la quitó, qué bien le quitó Lillo. Se viene Bati, si la cambia está el gol, si la cambia está el gol. Viene la pelota, le pasó, Martín Cusa, qué bien le hizo el pibe Lillo. ¡Ay! Se la robaron, qué bien que la había hecho. Viene con la pelota Lesoto, está abriendo para Cárcamo. 1-21, 1-21, 18 para el final, viene Carvalho, Carvalho hasta el fondo, va. Jesús Sánchez en una jugada que Mendoza había pedido piso todo. Sí, pero viste cuando dicen no hay disputa. No hay disputa. No hay disputa. Esa es la nueva ahora, ¿eh? Hay que agarrarla, no hay disputa. Lillo que va al piso, se vendrá Coltes a la cancha. Recién. Entre Batis y Lillo hicieron una jugada que hacía bastante tiempo no veíamos a Jockey atacar.
Después del segundo gol, no lo vimos más atacar. Fue todo de Flamengo el partido, que busca, busca, busca ese descuento que lo llevaría a un descanso mucho más tranquilo. Ahí viene la pelota al área. Se comió la cortina Martín Cusa, Se comió la cortina. Le perdieron la marca a Diego Vargas. Va a salir del fondo. Juan de Lucía. Lo gana Jockey 2-0. Viene para Bati. Juan de Lucía. Jesús Sánchez, pelotazo largo para Colte, no llegó, queda la pelota en las manos de Ale Soto. Va saliendo Soto con el pie. Vargas. Carballo. Qué bien le hizo Carballo, puede estar el descuento, ahí viene, tapó de Lucía. Tapó de Lucía, que ha sido importante en esta primera parte. Muy importante el arquero de Jockey. Ha desmantelado el hueco. Corte, viene, viene el corte, lo taparon. Le queda el rebote Martín Cusa. Viene la pelota para Bati, Bati, Bati. Se mete en el área, la cruzó y está Corte, tiró. Le queda el rebote a Cusa. La sacaron. Casi, casi yo que le clavo el tercero. Ahí viene con la pelota, ahora Juan de Lucía. Se lo va a jugar Corte por la línea, se lo va a jugar Corte por la línea. La cruzó toda para Martín Cusa. Hace control, no se le va por el lateral. Lo tuvo Flamengo, pero después lo tuvo dos veces en la misma jugada de Jockey. Sí, y fíjate que la jugada de ataque de Jockey nace por un saque de banda que queda corto, que queda ahí entre Ale Soto y el defensor, y ahí 3 por 1 peso, se decía en mi época, ya por un peso no te dan ni un caramelo. No te, ni te saludan. No, pero 3 por 1 peso y casi gol de Jockey. Ahí viene la salida, va para Vargas. Lo que sí, venía en carrera, Colte lo pasó parado, Cárcamo. Cuando viene el disparo, González Páez se va a terminar el primer tiempo. Va la pelota al área, la saca de Lucía. Final. Final, 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 final del primer tiempo. Jockey 2. Páez en contra. Pires, el segundo. La verdad, se viene a protestar Luis Ramos, los árbitros. Está enojado todo. Lo mandó el entrenador de Flamengo, lo mandó a Cárcamo para adentro. Le dijo, vos andate al vestuario, yo voy a hablar con los árbitros. Hay algo que no le estaría gustando de la dupla arbitral. Se quedó también Cusa allí escuchando a ver qué es lo que sucede. Sí, pero no hay mucho para reclamar, ¿eh? No. Ha sido superior. Quizás algún que otro empujón o alguna falta, pero al haber dado le di ventaja, ¿verdad? Porque la posesión la seguía teniendo Flamengo cuando cada vez que hubo algún empujón o sí, alguna jugada así. No hubo nada. Igual Cusa también, ¿eh? Está caliente. Cusa también ve que presiona a Flamengo y viene. Dijo, yo también tengo que meter. Claro, acá claro. Hay que quedar sin brazos. Hasta que no se fue el último de Flamengo de la él cancha. Él no se fue. Él no se fue. Eso es leer las cosas. Gente. Está ganando Jockey 2-0 aquí en la Arena Aconcagua. Por ahora el equipo mendocino se está quedando con la gran final. Nos tomamos un respirito, nos habíamos tomado un changüí, bueno, yo lo metí por el Facebook. No, pero vamos a recuperamos fuerza. Ya volvemos, la cara del equipo enojado. Ya estamos, Andrés, ya estamos de vuelta en vivo. Al equipo le decían el alargue, pero no era que se iban a tiempo extra. Pedía. Era que el alargador había explotado. Ya volvemos, gente, de la Arena Aconcagua. No pasa nada, mi hermano, ¿está todo bien? Jockey 2, Flamengo 0.
Y está todo listo, está por arrancar el Cebatis para Jockey junto a De Lucía, que no se ha movido del arco mendocino. Y para Flamengo, ya está Vargas, para saber quién es el campeón, quién le ganó. Vargas Luciano, con la 8, también 11, Diego Vargas, son los jugadores que acompañan a Ale Soto para el equipo de Comodoro Rivadavia, que ya tiene la pelota. Tiran un sombrerito, la Batis la baja bien, no la puede acomodar Colombi para poder sacar. Y será lateral entonces para el equipo de Flamengo, que aquellos que, bueno, ustedes no lo pudieron ver en este momento porque no habíamos arrancado la transmisión, pero salió 3 minutos antes del vestuario que el equipo de Jockey, con unas ganas de salir a jugar el segundo tiempo, con unas ganas de revertir esto, impresionante. Soto, Soto. Uy, casi Soto directamente para Jesús Cárcamo, que cortó por línea media de la cancha. Hizo un giro, pierna derecha, y pasó bien pegadito al arco de De Lucía. De Lucía con Sánchez, no. De Lucía con Colombi. De vuelta con De Lucía. A ver qué hace el arquero mendocino. Patada bien al fondo del arco. Dijo, listo, que saquen, los acomodamos. Y empezamos a marcar desde atrás. Ale Soto hará el saque. Cárcamo la tiene. Se la pasa para Vargas. Amaga para pasar. Va para Doc. Doc nuevamente para Cárcamo. Hay falta allí. Primera falta de este segundo tiempo. Cuando va un minuto del segundo tiempo. Primera falta para Jockey. Será entonces para el jugador número 8, Facundo Colombi de Jockey. Me voy a poner comentarista, ¿eh? Ah. Qué bien que arrancó. Ahí viene la salida por el conjunto de Flamengo. Ahí está ganando Jockey 2-0 en arranque del partido. Viene la pelota para Cárcamo. Rebotado en la uleta. Va para Soto. Está metiendo. Ay, la uleta. La uleta casi comete la segunda falta antes del minuto. Viene el pelotazo largo. Luciano Vargas la perdió. Le quedó el negro. Sacó el disparo Jesús Sánchez. Linda media vuelta. Tiene la pelota larga. Atento. Atento de Lucía, porque muy recién bien, había pasado lo mismo, ¿eh? Recién había pasado lo mismo con carga que cortó por línea media de cancha. De Lucía en aquella instancia se quedó debajo de los tres palos. Esta vez el arquero de Jockey atento en la salida. Muy, pero muy bien. Muy atento de Lucía. Va a venir la pelota por el lateral. La mete de Soto, va al área. La saque, le queda la uleta por arriba. Lo había adelantado, se fue la pelota desviada. El saque del arco. Saque del arco para el conjunto de Flamengo. Está ganando Jockey 2-0. Estamos en la segunda parte en el Arena Aconcagua, que tiene gente por todos lados. Ahí viene con la salida el conjunto comodorense. Pelotazo largo. Mirá, casi llega Vargas. Atención, porque De Lucía se había quedado adelantado. Le había dicho a Batis en la jugada anterior, seguilo. Pero Vargas amagó a subir, a hacer un receptor en la mitad de la cancha y se volvió a línea final casi. Está jugando de libero De Lucía, porque queda colgado, le gana la espalda tanto por la derecha como por la izquierda. Arrancó complicado con esa marca el conjunto Jockey. No lo puede descifrar al elenco de Ramos. Le está metiendo jugadores más profundos, Darío. Bueno, subió entonces un poquito Flamengo. Va a venir el lanzamiento lateral. Lo va a hacer Cárcamo. Ahí viene la pelota. Viene Matías para hacerlo. Ahí viene la pelota al área. Le mandamos un abrazo muy grande a la gente de Donato Pizza. La mejor pizza de Godoy Cruz. Que traigan. No, es que le estoy por mandar la plata por Mercado Pago. No me creen. Mándeme el alias, amigo. Donato Pizza. Pero que estamos acá en el Aconcagua, que traigan un parcito. Y no es tan lejos de la Aconcagua, ¿eh? La Arena Aconcagua. Hay salida para ellos, que le gana la final a Flamengo 2-0. Ahí viene la salida. Va para Juan de Lucía, la tiene Juan. Va a llegar hasta la mitad de la cancha. Ahí viene Juan, la mete, cuidado, con rebotó la pelota en Vargas. Está tratando de salir Jockey como salía en la primera mitad, que hacía 1-3. Pero en ese momento Flamengo lo estaba esperando en el fondo de la cancha. Atención, porque ahora las marcas subieron y ya no es tan cómoda la salida del equipo mendocino. Le queda al negro Jesús Sánchez. Ahora parece otro partido, ¿eh? Y se le va a hacer largo a Jockey si va a ser así, de tratar de despejar la pelota para que se vaya afuera. Va a tener todo el tiempo la pelota Flamengo en su poder. Atención, bueno, con eso. Por algo lo levantó ya Colte de Merol. Le dijo, vení. Vení, cuando vino el disparo, lo escapó Diego Vargas. Lo escapó Diego Vargas dentro del área, Pauli. Sí, estaba, ¿eh? Yo creo que si le haces 3 veces más, es gol. Pero bueno, le escapó.
por suerte para el equipo mendocino, pero no logra salir. Jockey no logra salir y la Auleta ya empezó a tener su partido aparte con Cárcamo. Mirá ahí, ya hubo el primer empujón. La Auleta ya le recriminó al árbitro. Ojo con esta dupla. Y deben haber jugado juntos en algún momento Cárcamo, la Auleta. Cuando vino el disparo de Soto, les movió el kiosquito. ¡Qué bombazo! Soto abre los brazos como diciendo, no puede ser. Llegó el segundo ahí. Ahí viene la pelota para Vargas. La tiene Diego. ¡Tiró! Desviado. Y qué mal la pasa. Qué mal la pasa Yoke. Y por eso Juan de Lucía va al piso. Claro, dice, paremos un poquito. Sí. Paremos el vendaval. Le está dando tiempo a que cierre el cambio. Ahí se viene Diego Coltes. Se fue la Auleta de la cancha. Ahí entró entonces Diego Coltes. Mirá, salida contrario, recién salida en 1-3, ahora 3-1 para salir. Ahí viene la salida para el conjunto de Flamengo. Lo va a hacer Cárcamo, la tiene Mati a la pelota. Va hacia atrás, va para Lesoto, la tiene Alejandro, va a sacar el remate, tiró de cabeza. No era mala. Esa Vargas, sí. No es mala, desvía desvío, Vargas ahí, claro, desvía. Te voy a hacer un comentario. No solamente la gente salonista está hoy acá en este Aconcagua, sino gente de muchos deportes. Me crucé de diferentes deportes, no todos que juegan fútbol de salón, algunos fútbol 11, todos acá presentes en esta fiesta del deporte mendocino, le vamos a decir así. Como sucedió en el campeonato argentino de selecciones, ¿te acordás? Que mucha se llenó, ahí sí, se llenó completo este arena, una locura, más de 8.000 personas. Bueno, ahora estamos cerca de los 4.000 y monedas. Una fiesta total que vivimos para saber quién se coronará campeón de esta División de Honor 2023 aquí en la provincia de Mendoza. Por el momento, 2-0 Jockey frente al equipo de Chubut, a Flamengo. Presiona el banco suplente también de Flamengo, que en el primer tiempo estaba medio dormido. Bueno, ahora, mirá cómo se da. Como se da Diego Vargas con Jesús Sánchez. Ahí va a venir la pelota, va a venir al área. 2-2, Jockey para salir. Seguramente será larga la pelota, exactamente. Van a tratar de poner a Colombi a correr por la línea final. Van a tratar de sacar con alguno de los dos alas y que la pelota, si se puede, meterla bien profundo. Cosa que, si llega a recibirla el pivot, aguantarla hasta que lleguen sus compañeros. O si no, bueno, la pelota ya la tomará Flamengo, pero ya la tomará ya en su campo y te puedes acomodar a marcar. Es larguísimo el partido, es larguísimo y entró mucho más enchufado el equipo del sur. Ahí viene con la pelota Cárcamo, la tiene el negro, se la robaron, se viene a la contra, la trae Colombi, va Colombi, va Colombi, 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 se le va por el lateral. Hay salida para el elenco de Comodoro. 4 minutos 08, nada más, Paulita. Nada más, nada más. Y la pelota, total posesión de Flamengo. Se dieron vuelta las cosas, ¿eh? El primer tiempo tuvimos con una posesión completa de Jockey, con Flamengo tratando de recuperarla y ahora todo lo contrario. Me parece que es momento de que se venga Pires a la cancha para ponerle un poquito más de velocidad, un poquito más de picante a este Jockey que se ve que no tiene salida por el momento. Sí, sí, así es, así es. Hay salida para el conjunto de Jockey. Viene la pelota ahora para Colombi. La tiene más atrás para Bati. La tiene Batis. Va metiendo la pelota. Se va por el lateral. Se va por el lateral. Hay salida. Mira, De Merolis quiere hacer el cambio. Lo llama. Llama, no sé quién será. Me parece que Jesús Sánchez es. Y no lo escuchan. Hay mucho bullicio en la cancha. Hay mucho ruido. Hay bombo. Mucha gente disfrutando de este partido. Otra vez sale Soto metiendo la pelota bien profunda. Vargas que pide una falta. Protesta porque no se la dan. Y será todo esto tranquilidad para Jockey para que haga los cambios. Ahí entró Gonzalo Pires con la número 14. Y también Matías Scafetti con la número 19. Cambios para darle otro aire a Jockey y a ver si puede salir de una vez por todas, Darío. Bueno, vamos a ver. Es importante Pires por la experiencia en este momento. Ahí viene la pelota, no va a llegar Gonzalo, se va por el lateral. En reposición con las manos para el conjunto de Comodoro. La Auleta nuevamente a la cancha. Va a haber un partido personal entre Román Mayorga y la Auleta en la bomba. Atención, ya metió dos profundos que mete. Ahí viene la pelota al área, viene el disparo, tapó de Lucía, la sacaron.
La sacaron el tiro de esquina. Un saludo grande para la gente de Donato Pizza. Estamos metiendo canje ahí, me parece, en cualquier momento. Ahí va la pelota hacia atrás. Viene el disparo. Se desvió. Qué mal que la pasa Jockey, Qué mal la pasa Jockey. Recién de Lucía con una mano salvadora atrás de su cadera, que la había dejado ahí bien pícaro el arquero mendocino, arquero de la selección. Y ahora también con un desvío cerca del palo está a caer el gol de Flamengo. Ahí va la pelota al área, piden cortina los jugadores, yo que es lo que le están pidiendo a ese árbitro. Trabaja muy bien Flamengo ahí en el área. Viene Juan de Lucía, va ahí la pelota larga para Colte, la metida para Pires. Va hacia atrás, va para Ale Soto, mira, y se tiene que replegar, yo que no le queda otra. Pero lo mete tan bien. Bueno, cuando hubo un cambio en el conjunto de Flamengo, Paulita. Ingresó el jugador número 4, Mayorga. Entró Mayorga con la número 4. Le está dando oxígeno al equipo. Mayorga ayer no había visto minutos en la semifinal. No. Le dio oxígeno cuando viene la pelota por Escapetti, larguísima. Se va por el fondo, en reposición con las manos para el conjunto. Pero el conjunto de Comodoro lo va a hacer a Lesoto. Viene con la pelota Cárcamo. La tiene Cárcamo. Viene el pelotazo. La robaron, le quedó a Pires. La tiene Gonzalo. Se viene Gonzalo con la pelota. La cruzó toda. Jugada para azul directa. Cuando vino para el gol, tiró. Tapó. Arriba el codazo. Se comió Pires. Tremendo, Ahí viene con la pelota. Y va Pires. Mirá, Pires caliente con Diego Vargas. Mirá. Y ahí se chocaron. Le queda la pelota a Cárcamo. Y va de nuevo Pires contra Negro Vargas. La tiene Diego. Lo va a encarar, lo está abriendo y otra vez Pires contra Diego Vargas. Seguilo, Paulita, mira, se lo lleva puesto, va Pires, que se le comete falta. Es lo que le está pidiendo el banco de Flamengo. Viene Luciano con la pelota, viene Vargas, a las piñas Pires con Luciano. Mirá lo que fue eso. El árbitro está al lado, mirá las piñas que se levantan, le dice el árbitro. Una vergüenza fue esto, Qué mal el árbitro está al lado. O le metió una amarilla a cada uno, pero algo tenés que cobrar. Se tiraron tres piñas cada uno, Paula. Fue no, tremendo. No, fue tremendo. Manotazo más, manotazo viene por ambos lados, Tanto por el lado de Flamengo como por el lado de Jockey. Ahí sale también el jugador del sur y mientras sale le hace una tocadita. Mirá, también. A Gonzalo Pires. Pero inteligente los dos técnicos. Claro, es una cosa de loco. No, pero está bien lo que hacen. Está bien lo que hacen los técnicos. Hay que, cuando un jugador está caliente, va a estar más preocupado en pegar que en jugar. El árbitro soplaba para adentro. Pablo veía todo lo que pasaba. Cada vez se arrimaba más. Pero como árbitro, ¿qué haces? No podés parar la jugada. Pero tampoco te podés arrimar y decirle break, que se suelten, Pauli. Pero digo, en la próxima parás todo, amarilla. Sí, eso era azul, se tiraron tres pines. Ya está, chau, sí, tal cual. Tremendo fue, bueno, ahí se viene con la pelota Colte. Me parece que en esta le salió beneficioso a Jockey porque se fue de la cancha Diego Vargas, que estaba encendido el número 11. Viene con la pelota Scafetti. Colte, se lo va a jugar Colte, lo saca a correr. Va con Gonzalo Páez. Qué falta tonta que hizo Colte en ataque, Falta tonta de Colte en ataque. Segunda, 12:37 por jugar. Bueno, mucha gente conectada. Ya somos 2.000 personas metidos ya en la transmisión en vivo por el canal de Fefusa Mendoza TV. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. De verdad, muchísimas gracias por los comentarios. Muchas gracias por estar ahí siguiendo la transmisión. Bueno, caía. Se quedó Luciano Vargas abajo. La uleta no sabía si lo iba a levantar o lo iba a meter más abajo todavía en la uleta. Mamita que juega al límite. Viene con la pelota Soto. Le explotó en las manos a De Lucía. Está quedando el rebote, se mete en el área, el tapo de Lucía, casi la mete en contra de Scafetti. Ojo, porque De Lucía le está... No, mal. De Lucía le gritó la tajada en la cara. Pará que hay uno en el piso de Flamengo. ¿A dónde va? Vamos, muchachos, concentrado, ¿cómo va la orden? Está tirado el gol de Flamengo de cabeza en el piso. Ahí pasaron tres cosas. Una, atajadón de Lucía y en un rebote la pelota casi se mete. Y De Lucía estaba festejando. Dos, De Lucía le grita la atajada al jugador Páez en la cara. Y ahora, ya está. La boleta. Y Cárcamo. Listo, chicos. Amonestados los dos. Tome nota. Hay un mensaje que decían por acá.
alguien que le avise al jugador de Flamengo que no es la velada del año, claro, por las piñas. Ah, estaban recién. No, se dieron. Pueden escribir de Comodoro diciendo las piñas de Mendoza, y de Mendoza de Pires, pueden escribir diciendo las piras. Qué manera de tirarse piña, pero hacía mucho no ve esto, ¿eh? Ahí salido. Bueno, sucedió en la primera, jornada con, no me puedo acordar qué equipo fueron también, que fueron al piso. Ah, con Talleres fue. Que fueron al piso y se pegaron. Terminó uno de los jugadores con sangre en la nariz. También creo que fue la hormiga Sibeli que lo sacaron con un azul. También, pero ahí fue por lo menos azul, como decías vos, y se acabó. Ahí va a venir el remate. Ah, fue Sibeli con Matías Rima. Matías Rima y Sibeli. Los dos con azul. Sí. Ahí se viene con la pelota. Rebotaba el jugador de Jockey, lateral. Ahí lo va a hacer Páez. Podemos decir muy metido atrás Jockey, pero si te mete contra tu arco, Pauli, ¿por qué este Flamengo te mete contra tu arco? Tiene tan bueno el posicionamiento de sus jugadores y un arquero con tan buen pie que te va metiendo. Es que no le podés salir al arquero. Vos le salís al arquero y ya perdiste un jugador. La cancha es muy larga, muy, muy larga. Y el arquero es muy certero. Exacto. Ahí viene, es vivo. Hablando de certero, ahí viene con la pelota. Lo vio adelantado. Mira, se la tiró por arriba y saque de arco. Saque de arco lo va a hacer de Lucía. Y de pasa pelota está el cuerpo técnico de Flamengo para apurarle. Porque los pibes que estaban ahí son de Jockey, creo. Y se demoraban. Entonces ahora se ha puesto uno del cuerpo técnico de Flamengo a pasar en la pelota Juan de Lucía cuando va saliendo Jockey del fondo, pelotazo largo. Va al otro campo, ha perdido muchos juegos Jockey, hay que decirlo esto, Se está defendiendo nomás Pauli. Bueno, pero la pelota Páez, sí. No, decía que ahí tenés dos opciones. El que te dice, pero ¿cómo te vas a defender tirándola y marcando? Y el que te dice, no, para defenderte hay que salir a atacar con la pelota en el pie. Ahí viene con la pelota Carvalho, sí, Paulita. No, que no veo tan mal, digo, si la vas a revolear, lo único, te va a quedar largo el partido. Ahí va saliendo, mirá que yo de Lucía, había falta contra el arquero, se lo llevó puesto Gonzalo Páez. Mirá Gonzalo Páez donde vino con la vendetta, lo atendió sin pelota de Lucía, lo mató, Lo mató, le metió a la altura de la rodilla, le metió una patada. Y es lo que decíamos en el partido anterior, esperó, vivo, vivo, después de que le gritaran el gol en la cara, después se calentó. Bueno, eso lo estaba por destacar y algo pasó que no pude decirlo. La tajada de Lucía ante el remate de Páez, y Juan de Lucía fue y se lo gritó en la cara. Innecesario. Una pelotudez que hacen los jugadores, bien, y bueno, Gonzalo Páez en el momento reaccionó muy mal. Después lo frenaron y dijeron, pero un ratito. Bueno, ese ratito llegó ahora, lo atendió a De Lucía. Bueno, Jockey, que no logra salir, no encuentra, hace cambios, pero no logra poder tener la posesión de la pelota. La está entregando muy, pero muy rápido el equipo de Flamengo, que se viene, decíamos, se viene. Y juega con un jugador más, casi, como es Ale Soto. Bien posicionados las dos alas de Flamengo. Dos bien profundos en la bomba de Lucía. Y Ale Soto con su pie, que sabe elegir y dónde poner. Si ponerlo bien profundo para un desvío o si tocar con el ala y ahí empezar a atacar. Algo muy difícil para marcar por el lado de Jockey, porque si le salís al arquero te quedas con un jugador menos, una cancha muy larga, muy pero muy complicado a la hora de la marca y también complicado a la hora del ataque. Ya probó 1-3, no resultó. 3-1 buscando profundo con Colombi, tampoco resultó. Así que vamos a ver qué dice Nicolás de Mrolis a sus dirigidos, que ahí lo vemos con la canchita, seguramente diagramando alguna salida de presión para poder salir del asedio que en este momento está haciendo el equipo de Flamengo, que no, si bien va perdiendo... No me digas que es cambio por De Lucía, Y bueno, ahí ya está entrando en calor Bernardelli. Bueno, si irá De Lucía, porque en minuto irá hasta el banco. Pero esperemos que vuelva, Paula, ha sido fundamental. Lo vemos caminar con mucha, mucha dificultad. De Lucía, que recordemos que no jugó la final pasada contra Magallanes, porque en ese momento estaba en el equipo B y no viajó con el equipo A, el que viajó justamente al sur a jugar la división de honor del año pasado. Esperemos que no se termine de perder también esta final. Hizo cara recién, como no, como que no va más. Lo atendió Páez, mirá vos, lo sacó del partido, 10:37 por jugar y toda la presión para un arquero que entra frío a una final tremenda. Matías Bernardelli, sí. Matías, que el año pasado se hizo cargo del arco del equipo A de Jockey durante todo el torneo, lo hizo de excelente manera, jugó la división de honor,
también estuvo en la final, fue el responsable de atajar, ahora llevará la cinta de capitán, así que ingresa a cambio de arquero entonces para Jockey. De Lucía desconsolado en el banco, allí lo van a abrazar sus compañeros. El ayudante de campo Cárcamo de Flamengo le dijo de todo al árbitro, mirá, ahí lo están sacando, mirá. Ahí va por el medio del banco, en cualquier momento se va expulsado, en cualquier momento. Es que me parece que está protestando la de recién, o sea, la anterior en realidad, cuando el jugador de Flamengo todavía estaba en el piso y le dieron la orden para sacar. Ahí viene con la pelota Jesús Sánchez, ahí lo trae Bernardelli, la primera que toca el pibe, lo tira por el lateral, no quiere problema. Ahí salida. Cuando van a... ¿Quién es el capitán de Jockey? ¿Lo van a molestar en cualquier momento? Bernardelli. Bueno, va a ver la amarilla Bernardelli por el tema de la cinta, una boludez que está haciendo la gente de Jockey. Bueno, ahí lo podemos ver a Maxi Batis diciendo, piensen, no sean exacto. Bueno, eso. Ahí lo van a buscar al arquero, si no ve la amarilla pasa raspando. Bueno. Ahí va. A ver si zafa Bernardelli. No, le va a hacer una advertencia nada más. Muchas veces los capitanes cargan con un tarado que viene de la tribuna, bien, que no va nunca, que el día que hace frío no va, y que cuando se puso lindo, y bueno, va y boludea un rato y le arruina el partido a un capitán o un equipo. Ahí viene con la pelota Bati, enganchó, la tiraron por el lateral. Y salida para Jockey, salida para el conjunto Jockey Club, llegó justo Gonzalo Páez, los dos iban al piso, nada que... Bati se está pidiendo que le toque el pie de apoyo, pero para mí se tropieza antes, sí, cuando quiere tratar de frenar y enganchar Bati. Ya lo venía pasando en la carrera Gonzalo Páez, no hubo nada. Ahí lateral, va ahí la pelota, primer palo, va la uleta, va girando, se mete en el área, se va por el... No, era al revés, árbitro. Se va a calentar la gente de Flamengo, era al revés. Ahí va la ganó la uleta. La tiene Diego Colte, va la uleta nuevamente al área. Recordamos, Paulita, cuando ya vamos a sacar las... Cuando se viene Bati, la sacó sobre la línea. Lo tuvo Bati, es el mejor momento ahora de Jockey que sale del agobio de Flamengo. Sí, logra llegar al arco, por lo menos en dos o tres oportunidades. Y vamos a ver si puede mantener esto de atacar. O si se vuelve a meter más atrás todavía. Flamengo no ha tenido la oportunidad de tener la pelota en su poder. Ahí va a venir el lanzamiento. Va a ir la pelota al área. Va el segundo palo. Va Bati. ¡Volea! ¡Soto! Soto y tiro de esquina. Soto que te demuestra que no solamente es arquero de los que saben patear, sino que por algo está debajo de los tres palos. Gran arquero de selección. Y lo está demostrando, gran nivel de por sí de arqueros en esta división de honor. Dos grandes que tenemos en la cancha en este momento. Va a reponer Jockey por línea de costado. Cabezazo de la uleta. Atento está Lesoto, viene con la pelota, va saliendo. Ha ingresado con la casaca número 6, Millaneri. Ahí viene con la pelota el negro Vargas. Viene Diego. Se lo va a tirar, se lo va afuera Vargas. Se lo va por el fondo. Está luchando solo Vargas, sí, ahí. Cansado, tiene un desgaste muy importante. Ahí viene la salida. Ojo la uleta de Páez. Mamita. Ahí viene la pelota, se va por el lateral, la va a sacar. La saca Bernardelli entre la presión, ahí lateral. Y va a venir, algo le debe haber pasado, ya te voy a consultar, Paulita. Cuando viene Alesoto, ahí va a venir con la pelota, mirá los codos ahí. Mamita. Cárcamo y Jesús Sánchez. Luciano Vargas no volvió más a la cancha en Flamengo, no. Chiquitito, ¿eh? No, está sentado. Hace rato que no lo veo. Acomodándose las medias, pero no. Ahí viene con la salida, caía la uleta, que se levanta, le dice, y se viene la contra, 3-3, disparo desviado. Flamengo puede tener la pelota, pero si sigue en la parte individual, no va a generar tanto peligro como lo generaba recién Darío. Lo que no me está gustando en Jockey, que está pivoteando la uleta. Bien. ¿Por qué pivotea la uleta? Por la marca. Si vos me decís pivot, Páez. Pero ahí entra en la colcha que es corta. Pues Páez va a pivotear. Pero para marcar, la uleta. Para marcar la uleta. Entonces está ahí de Meroli. Bueno, Colombia hizo un buen trabajo también, ahí pivoteando. Al piso Coltes. Bueno, veremos quién se viene por Coltes. Ha quedado sentido. Están trabajando sobre la rodilla de Lucía, Darío. Bien, a ver si puede volver. Cuando hay pedido de minuto de la gente de Flamengo.
Cuando entró Bernardelli, ya no pasó zozobra el conjunto de Jockey. Lo acomodó, se acomodó defensivamente, salvo cuando se la dan, que Bernardelli, al ver que no tiene quien dársela, la cuida y la tira fuera. Está bien, dársela a un compañero que puede llegar a estar exigido, a tirarla fuera, a marcar. Lo que hacía De Lucía hacía lo mismo, lo que pasa es que no se notaba tanto porque De Lucía la mandaba a guardar a la cancha contraria. Pero ahora Bernardelli la deja más cortita a los laterales, pero igualmente no está generando ningún tipo de problema. Continúa trabajando sobre la pierna de Lucía, que se lo veía muy, pero muy amargado. Ya Bernardelli instalado en el arco. Veremos también si se vienen algunos cambios en el equipo de Flamengo para poder contrarrestar dos goles que decíamos es una corta y larga distancia en sí. Para el futsal es poco, para una final así de cerrada es bastante. Pero bueno, está muy metido el equipo de Flamengo en el arco de Jockey. Veremos si puede o no lograr hacer daño. Y con 8.56 por jugar, que es una eternidad, esto todavía está recontra abierto. Ahí va a haber saque de arco del conjunto de Flamengo. Sí, tuvo que darle descanso a varios, tanto Jockey como lo hizo Emeroli y Luis Ramos en Flamengo. Ahí viene con la pelota Ale Soto, le dan la orden, va a jugar con Carballo, cortito con los chiquititos, se va por el lateral, la tiró Batis afuera. Ahí salida para el conjunto de Comodoro. Ahí viene con la pelota, la va a jugar para Ale Soto, la tiene Alejandro. Va a ir la pelota para Cárcamo, se la juega, la deja para Millane. Mati Cárcamo la metió al segundo palo, la robó Pires, caía la uleta de ese levante. Bati y Pires contra todos. Bati, se escapó, se le acabó la cancha. Se le acabó la cancha y saque del arco para el conjunto de Flamengo. Gran torneo de Gaspar Bati. Desde Potrerillo nos están viendo con la fresquita ahí metidos. Ah, no me digas. Daniela Ovejero, le mandamos un abrazo grande a la prima. Bueno, saludos. Ahí viene con la pelota, la trae Carballo, la jugó para Millaneri, la tiene Millaneri. Zafó en esta Jockey, viene el disparo, tapó Cárcamo, se fue por el lateral, en reposición con las manos. Cuando va al piso va a morir el jugador de Jockey Club. Ya confirmamos quién es. Betis. Bueno, se va a venir a la cancha. Betis, perdón. Tetu Colombia, se viene Pauli. Se viene, se está preparando. No lo veo entrando en calor a, por ejemplo, Coltes. Está allí sentado, atendiendo más que nada de Lucía. Bueno, Pires, que ya volvió a ingresar después de la calentura que se agarró. Un equipo sí, rapidito tiene en este momento. Lo va a dejar seguramente a Jesús Sánchez un poco más retrasado. Sí, sí, en el poste Jesús Sánchez. Con las alas de la uleta y de Colombi. Y bueno, y Pires ayudando ahí en la base. Ahí viene la salida para el conjunto. Ahí cambiaron, la invirtió, fue Pires hacia arriba. Pires va con Carballo, con el chiquitito. Ahí viene con la salida, va para Millaneri. Millaneri la está cruzando ahora para Cárcamo para Vargas. Segundo palo la robó Gonzalo Pires. Abrió los ojos bien grandes para salir de contra. Que bien que salieron. Falta. Falta contra Pires, hay tiro libre para el conjunto de Mendoza de Jockey, que gana 2-0. Hacía mucho que Jockey no podía tocar e ir a hacer una pared limpia. Hacía mucho, tuvo que ingresar Gonzalo Pires, tuvo que ingresar Colombi para poder hacer este tipo de jugadas y ganar metros, cosa que no se podía. Ahora ya un poquito más parejo el encuentro. Había sido los primeros 10 minutos completos de Flamengo. Tremendo fueron, lo sufrió Jockey. En eso perdió su arquero titular a Juan de Lucía. Pensé que le estaban metiendo mano en las rodillas a Juan de Lucía para ver si lo acomodaba para lo que queda, pero no, Juan es para... No, ya le pusieron la campera. Es no, para no, que no. pueda salir del estadio caminando. Ahí viene con la pelota Bernardelli, la tiene Matías, la mete larga, la saca de cabeza Cárcamo, se va por el lateral, se toma un respiro Jockey. Ahí lateral ofensivo para el conjunto del barrio San Ignacio, que lo gana 2-0 sobre Flamengo. Dani, lo pedías, Luciano Vargas va a volver a ingresar en la cancha. Bueno, ahí viene el enano. Vamos a ver quién se va, me parece se va a ir
La saca el número 6, Millaneri. Ahí viene el pelotazo largo. Jesús Sánchez apuró, tenía que hacer más control. Venía ahora con la pelota Diego Vargas, lejos para Cárcamo. La están abriendo para Carvalho, la robaron. Oh, se la robó bien Pires. Se la robó bien Pires. Y como la jugada anterior, que le cobraron a favor de Pires, tampoco me había parecido falta, el árbitro dijo, bueno, y esa, doy esta. A mí me parece que fue un poquito arriba el pie de Pires, pero bueno. La cosa que, yo que, ¿a cuántas faltas llegas, Paulita? 3 faltas para el equipo mendocino, 1 sola para el equipo chubutense. Ahí viene la pelota para Millaneri. La tiene el número 6, sacó el disparo. Ahí saque de esquina para Flamengo. 7-0-8 por jugarse. Viene Millaneri. Ahí la pelota al área. Segundo palo. Se va por el fondo, la cubre. ¿Qué pasa? La cubre Colombia. Es para Yoki, Pauli. Bien, bueno, a volver a tener el control de la pelota. Se va a retirar Carvalho por ahí y ingresa Vargas. Vamos a ver qué es lo que genera Luciano. Equipo totalmente ofensivo en este momento para Flamengo. Salió Bernardelli del área, la cruzó toda para Colombia. La metió con mucha, mucha confianza Bernardelli en la salida, Paulita. Sí. Ahí va la pelota para Pires. Se le va, le queda Luciano Vargas. La va a jugar hacia atrás para Ale Soto. Ahí va para Ale. Le va a pegar el arquero, no, le está abriendo con Cárcamo. Matías le deja cortita para Millaneri. Millaneri con Cárcamo. La abre para Diego Vargas, se le fue por el lateral. Se le fue por el lateral. La reposición con las manos para Jockey. Se agarra la cabeza el técnico de Flamengo. Sí. Se frota la frente. Luis Ramos dice. Está tratando de encontrar solución. Cuando viene Pires. Tapó justo. Tapó justo Ale Soto. Es que tuvo el bajón. Tuvo el momento y bueno, no lo aprovechó. Chocó con De Lucía. Pero parece haber pasado el vendaval Jockey. Cuando viene Colombia. ¡Gol! ¡Gol de Jockey! ¡Gol de Jockey! Colombia, la suerte del campeón será. La pelota pegó en el palo, volvió hacia la cancha. Le pegó en la cabeza a Ale Soto y se fue adentro del arco. 2 goles en contra en una final. Si no la ganás esta, no la ganás más. Jockey 3, Flamengo 0. Lo gana el burrero cuando va a ser amonestado Bernardelli por la gente. Amonestado Bernardelli. Guarda que ya no tiene otro arquero Jockey Club. Claro, por eso el banco... tanto de Meroli como todo el banco pidiendo que ya está a la tribuna para que no le saquen otra amarilla. No tienen más arqueros hoy, que como decías, lo decíamos, pasó el torbellino de ataque de Flamengo y de repente de la nada Colombi sacó un derechazo que pegó en el palo, le pega en la nuca a Lesoto y se convierte en el tercero de Jockey. Colombi, el hombre de los goles en los partidos importantes. Recordemos el que pasó, el golazo que clavó con Talleres ayer también. Ahí viene con la pelota Millaneri, la tiene el número 6, la abre para Cárcamo, la mete al área, rebotó, le queda rebote, Laureta no haga falta, que ya tienen 3, viene con la pelota, se va Luciano Vargas, la metió para Diego, viene la pelota para Millaneri, enganchó, la metió entre 2, es que era correr, Bati, dudaron, la saca larga Gaspar, queda en los pies de Lesoto, 5 minutos 17 finales, lo gana Jockey 3-0, viene Cárcamo, está jugando para Diego Vargas, lo saca a pasear a Jesús Sánchez, se viene el número 11, juega para Cárcamo, paradito, lo espera la uleta en la marca, está Cárcamo con la pelota, se le abre Millaneri, no tiene punch el conjunto de Flamengo, pateó desde afuera Cárcamo, la pelota voló contra una de las sillas. La decapitó Pauri en la silla, Cárcamo. Bueno, ya se llevó muchas, las pelotas se llevó muchas sillas en la jornada de apertura acá en el estadio. Esta fue la víctima del día de la fecha. 5 minutos, Darío, y contando. ¿Y puede ser que Mendoza tenga nuevamente un campeón? Ahí está la cosa. Se vino Scafetti de la cancha, se fue la uleta.
Jesús Sánchez, Bernardelli, la tira larga, las manos de Lisotto, va saliendo con Cárcamo, va la pelota ahora para Millaneri, ahí viene con la pelota, se quedó corto en jugadores Flamengo, Pauli, lo sufrió toda la semana, se quedó sin piernas. Bueno, quien no ha vuelto a entrar, Ignacio Dot. No ha vuelto a ingresar. No entró ni Dot ni Almonací, no volvieron más al terreno de juego, y Luciano Vargas estuvo sentado más de 10 minutos en el banco. Tiene un equipo más corto que el de Merolis y se está notando en esta instancia. Ahí viene con la salida. Pues vos decís, bueno, el jugador con menos experiencia en jockey, Lillo. Lillo entró y jugó. Bien. Páez no juega por una situación táctica. Pero entró un rato, entró un minuto. Pero bueno, ahí está la cosa. Me parece... arquero, se viene... Arquero jugador, en realidad es arquero, no existe el arquero jugador en futsal, lo vamos a decirlo de manera correcta, pero bueno, hay cambio de arquero. Gonzalo Páez, me parece. Gonzalo Páez ingresa entonces como jugador para. Ahora a ver. Anularon el cambio, algo pasó. No le permitieron. Ah, no le comieron con la camiseta rota, exactamente. Pero eso se lo habían dejado. ¿Vos sabés que eso se lo habían dejado hacer? Bueno, ¿en otro partido? Se tienen que poner de acuerdo los muchachos porque están dirigiendo todo el mismo torneo y duermen todos en el mismo hotel. Entonces viene Pire para liquidarlo. Salió Bati, trapó Sotto. Le quedó el rebote, mirá, tuvo la gran chance. Sabés que Pire arrancó, la tiró larga, pero no vio que Sotto había quedado por ahí dando vuelta. ¿Sabés en qué partido se lo dejaron hacer? Contra... fue en octavos de final, cuartos de final, perdón, en Polimeni. Bueno, y ahí viene con la pelota... Gonzalo Páez, lo van a dejar jugar, pero con esa camiseta blanca tampoco lo deberían dejar. Ahí viene con la pelota, seguramente lo van a dejar, Paulé. Sí, con la pelota Millaneri va enganchando por el medio. La pide Vargas, la tiene Diego, la tiene que abrir para Luciano Vargas, se tiene que apurar Flamengo, pues se le va. La cosa, lo gana Jockey 3-0. Ahí viene con la pelota Luciano Vargas, la tiene Luciano, está jugando para Millaneri. Ya tiene Lucianito Vargas. Y a Jockey le conviene que el Flamengo rote la pelota por fuera, porque pasa el tiempo. Ahí va la pelota hacia atrás por el negro Cárcamo, la metió Matías, le queda al Diego. Remate de Vargas. Se va. No son un jugador de Jockey. Ahí tiro de esquina, Pauli. Bueno, no hace el cambio todavía el equipo de Flamengo para cambiar a Lesoto. Recordemos que no hay arquero jugador, el arquero no puede pasar a mitad de cancha, pero al tener un jugador en esa posición, seguramente utilizará muchísimo más el pie, aunque Alejandro Sotto tiene un excelente pie. Ahí viene con la pelota Millaneri, la mete para Diego Vargas, le queda el rebote número 6, la abre para Cárcamo, por el sector derecho, la tiene Matías, viene ahí con la pelota Vargas, la tiene Diego, va girando y no... lo tiene controladito, yo que parece la roba, Pire para liquidarlo, se viene Gonzalo, hace control, arrancó, le va a meter el zurdazo, tiró, quedó rebote, le queda la pelota, ahora es Cafetti, quedó a mitad de camino, le quedó para el gol, lo tiene Cafetti, ¡gol! No, no lo cobró. Le cobró lateral, ay, mírenlo, Paulita, esta vez no le ha puesto nada. Ay, equilibrio, la vamos a ver bien de acá arriba, Quedó el Cafetti en el piso. Amonestado. Casaca número 11, Vargas. Diego Vargas en el conjunto de Flamengo. Vamos a ver. ¿Sabes que sí? Que se había ido. Bueno, acertaron los árbitros. Ahí va con la pelota Cárcamo. Viene para Lesoto. Cárcamo, casi se la roba Colte. 2-23 por el final. Lo gana Jockey. Lo está ganando Jockey. Jockey bien metido atrás en la marca. Bien metido atrás. Con un rombo que se transforma en un 2-2 cuando la pelota lo pide. Bien metido atrás, aguantando el resultado. Y va a venir el disparo de Páez. Tacazo de Gaby Dot. La saca Gaspar Bati. Se va por el lateral. El día lunes. Programa especial, Pauli, de Futsal con Nivel, de 18-19. Ahí estaremos. Ahí vamos a estar con lo que es División de Honor y ya con la semifinal del femenino, que Mendoza. Cuando viene con la pelota, Páez, tiró, se desvió. Le queda el rebote, lo gana, yo que lo escapó en la calle. Le escapó el arco, Colte. Lo liquidaba. Ahí saque de arco para el conjunto. Cuando recibió el pelotazo el jugador de Flamengo,
ha pedido cambio. Se va del arco Páez, va a decidir jugarlo con Ale Soto nomás. Es que es lo mismo. A ver, vos tenés un jugador que tiene tan buen pie, para mí particularmente, es lo mismo. O sea, no genera más peligro otro jugador que Alejandro. Ale Soto tiene un pie excelente y lo ha demostrado en todo el torneo. Ahí viene Ale Soto con la pelota, la mete profunda. Se le va por el lateral. No llegaba Thiago Millaneri, Pauli. 1:53, 3-0 para el equipo mendocino. Jockey, que está a menos de 2 minutos de poder nuevamente coronarse campeón. Decíamos, 5 finales, contando la del torneo pasada. 6, contando con esta. 2 estrellas que ya tienen división de honor. El equipo oriundo de Godoy Cruz, Mendoza. Y que ahora busca la tercera, colgarse la tercera. Ahí se viene Bati, viene el disparo. Se fue la pelota por el fondo, le pide disculpas, pide a Cárcamo, pero le llegó destiempo. El tiro de esquina. 1:34. La he visto pasar tantas veces, Pauli, que no quiero decir nada. Ahí viene la pelota al área. Va a saltar Soto, se queda con la pelota, le está quedando a Carvalho, viene Carvalho, dejó pisadita para Luciano Vargas, se va por el lateral, ahí salida para el conjunto de Comodoro. Saque si quieren ganar, decían en el barrio. Sí, 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 así es, cuando hay cambio de arquero va, o pidió un minuto. Minuto. Pidió un minuto de Merolis, para darle más suspenso a esto, Paulita. Bueno, Flamengo que ha hecho un torneo, podemos llegar a decir, de más a menos. Pero también, como le decíamos, tiene un equipo más corto. Ahí tuvo mucho desgaste. Ayer también, recordemos que se fue a suplementario contra la reserva en la semifinal. Tiene más minutos jugados. También se fue en cuartos de final. También se fue en octavos de final. Se fue contra la Marmolería, se fue también y llegó hasta los penales. O sea, tiene mucho más recorrido. Totalmente. En cuanto a minutos que Jockey. Que Jockey, que además tiene un equipo mucho más largo, que no ha sufrido lesiones hasta, bueno, desgraciadamente hoy lo que le sucedió a De Lucía, estamos tratando de averiguar qué es lo que le ha pasado en la final pasada. Olvídate. Me informa, gracias Gaby Coria, me tira el dato, rodilla derecha es lo que tiene la molestia y el dolor fuerte de Lucía. Gracias, bueno, Gaby. Ahí viene Cárcamo, mirá los jugadores todo. Creo que Bati nomás que viene de. Creo que viene de Alianza Guaymallén, creo que ahí arrancó la carrera de Gaspar Bati. Los demás todos salidos de la cantera, los que están en cancha. Jesús Sánchez, Colte. Gonzalo Pires sacó para abajo, sacó mal. Ahí saque de arco, Bernardelli. Bueno, ahí viene Martín Cusa. Escafetti, que llegó de Luján, pero se pintó estos colores. El amor que le ha tomado Escafetti a esta camiseta es tremenda. Está a nada, Jockey, a un minuto de recuperar la corona. Creo que la última vez que la levantó fue en el 97, Pauli. Ya te lo confirmo. Metió 95 y 97 o 96. En el 97 le ganó Don Manuel en el sur. 96 la ganó en el interior. 95 y 97, así como lo dijiste. Así es. 97 la ganó en Misiones, 95 la ganó en el estadio de Andes Talleres. Acá la ganó. Y ahora vuelve, ¿después de cuánto, Paulita? 97, 26 años. Un montón. 26 años, un montón, una vida. Ahí viene con la pelota. Con la pelota el conjunto de Jockey Club. Viene Carvalho, 50 segundos finales, lo gana Jockey. La saca largo Colte, pasó junto al palo. Hay salida por el conjunto. Cuando ya los jugadores Jockey de cara a su tribuna están festejando, al final. Están saltando. Ahí viene Páez con la pelota. Va para Cárcamo, viene el pelotazo largo al área. Bernardelli se queda con la pelota en 2 tiempos. Y va saliendo el arquero, lo juega para Diego Colte, la tiene Dieguito. Va a volver hacia atrás, haga control, Diego. Va Colte, va a hacer el gol, qué control, Diego. La pelota voló sobre el travesaño y saque de arco, Paulita. Bueno, vaya la parte baja, Paula. Métale nomás. Debe ser el micrófono, no se lo olvida. Ahí viene el pelotazo. ¿Agarra de abajo o no agarra? Sí, dice que sí, el equipo, que vaya tranquila. Ahí va a venir el lanzamiento. ¿Hay falta o qué pasó? Hay falta, dice que sí, no, hubo un pique.
Jockey Club a punto de consagrarse campeón. 15 segundos, 12, 10. Se termina. Jockey Club es el nuevo campeón, señores. 5 segundos. Jockey Club es el campeón. El campeón argentino. La corona vuelve a casa. La corona vuelve a casa después de él. Que la levantara Taller en el 2015. Jockey Club es el nuevo campeón. Mendoza recupera la corona. Jockey Club pone una estrella más en su escudo. El burrero es campeón nacional. Abrazo al cielo para el Chupete, Gabriel García Moyano, para Fernanda, para Nacho, para toda la familia de Jockey. Toda la familia de Jockey Club está muy contenta, muy contenta. Jockey Club se ha consagrado campeón. Flamengo ha sido un gran rival. Le tocó perder, lo aceptó sin ningún problema. Así deben ser los grandes como este Flamengo de Comodoro, que viene haciendo historia, está teniendo un recambio importante. Esta vez no pudo traer un plantel completo. Jockey fue el mejor de todos. Partido a partido. Sacó un partido bravísimo frente a Taller en un clásico. Que le abrió el camino a lo que seguía. A lo que era anoche enfrentar a otro mendocino, a Cementista. También lo dejó en el camino. Y bueno, después de todo eso, te viene el Flamengo a decir, mamita, hay que seguirle metiendo. Yo que lo hizo y hoy le ha ganado a Flamengo y es el campeón nacional, el conjunto que dirige De Meroli en estos primeros seis meses consiguió la división de honor que Jockey perseguía desde hace 26 años. Mirá lo que son las cosas. De Meroli en seis meses logró, son consecuencias, Grandes técnicos ha tenido Jockey Club, pero bueno, la copa se le escapaba a Jockey, se le escapaba a Oriones, se le escapaba a todos los mendocinos. Esta vez Jockey pudo aquí en casa, en este hermoso estadio, la Arena Aconcagua, que sin duda es un estadio que al futsal de Mendoza le viene bien. Estuvo con la selección mayor, Mendoza campeón. Vino yo que jugó la división de honor, la consiguieron después de no sé, de 26 años. Ahí va entrando Paulito Montagudo, ya va llegando Paula al terreno de juego. Ya vamos a tener voces de protagonista con Paula. En instante. Ya estamos comunicados en la parte baja con Paula. En instante. Ahí la tengo a Paula Montagudo. Paulita, cuando quiera, métale con voces de protagonista. ¿Cómo estamos, Dari? Sale muy bien. La voy a agarrar a Juan. Un segundito. Una mezcla de sensaciones terribles. ¿Cómo estás de la pierna, antes que nada? Mal, por eso tuve que salir, no me sentí bien y bueno, esperemos que no sea nada o que sea lo más leve posible, pero bueno, muy contento de conseguir esto, algo que el club no conseguía hace 27 años, así que bueno, nada, una mezcla de sensaciones. Sabés que sos pieza fundamental de este triunfo, porque apareciste cuando tenías que aparecer, ayer fuiste protagonista, hoy también desgraciadamente te dejó fuera en los últimos minutos. Pero sabés que esto también es parte tuya y muy, pero muy importante. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que un deporte en equipo. Hoy no pude terminar dentro del campo, pero bueno, mandale los chicos abrazo, lo dieron todo, Pablo. Y por suerte pudimos llevar el título a casa. Te mando un abrazo grande, Darío Brusadín, que estamos desde allá transmitiéndote y mucha fuerza. Dale, muchas gracias. Ahí está Darío. Juan, lleno de lágrimas. Como bueno, decíamos, no pudo terminar el partido, pero bueno, es pieza fundamental de esta victoria. Lo voy a agarrar al técnico, a Nico De Meroli, si te parece. Dale, Martín Cusa, al que tenga mano ahí.
qué ambiente que hay abajo, qué fiesta que se ha armado rumbo al barrio San Ignacio. Vuelve la corona después de 26 años. Jockey vuelve a ser campeón nacional. Jockey que tiene un sudamericano a un mes tiene un sudamericano y ya clasifica para el otro. Adelante, Pauli. Lo tengo acá. Técnico que debuta, gana. ¿Qué pasó? Felicitaciones, Nico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, teníamos la responsabilidad de competir con Gruna de gran equipo. Agradezco al cuerpo técnico. No soy yo solo. Hay 7 personas que han trabajado al lado mío y que sin ellos no hubiera sido posible. Y los jugadores son los verdaderos protagonistas. Así que agradecido a ellos, al club por la confianza y a toda la gente que nos viene a alentar. En especial a mi novia, a mi familia, que siempre me bancan en esta locura. ¿Se cambió el pullover tu novia o la hiciste venir con el mismo? No, el mismo. Es la única cámara que teníamos. Tenía que venir con el mismo pullover. Escúchame, el tema de la pertenencia al club. Decíamos de vos también, de jugador, te transformaste en técnico y de muchos chicos que de bien chicos están acá en el club. ¿Eso suma? La verdad que sí, yo llegué en el 2010 al club. Agradecer al Chupe, que hoy seguramente nos dio una mano, el Chupete, Martín. En ese momento el Beto me trajeron al club y creció el amor por este club. Y bueno, pude hacer ese 20. Hoy muchos de los chicos que los toca estar acá, los dirigí. Y muchos de mis amigos también los pude dirigir con los que compartí cancha. Así que es muy especial para mí. Te mando un abrazo enorme, Darío Brusadini. Felicitaciones. Brusa, te mando un abrazo grande. Gracias por apoyarnos siempre. Y un abrazo para toda la audiencia. Gracias. A disfrutar entonces. Voy a buscar si lo puedo encontrar al 7 Bravo, a Gonza Pires, que está abrazándose con Scafetti en este momento. Con mucha alegría. A ver si lo puedo enganchar. ¡Gonza! 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 Para la transmisión de FEFUSA. Bueno, contame un poquito. Un club que te vio nacer y ahora coronarte después de más de 20 años, podés sacar campeón en la edición de Nona Jockey. Sí, la verdad que muy emocionado, muy contento. Después de tanto tiempo pudimos lograr algo que se nos venía escapando siempre por mínimos detalles. Así que feliz, dedicado a toda la gente, a los chicos que no pudieron estar hoy con nosotros, Emi, Tommy, Nico Páez que está de viaje, esto es de Edu, el Johnny Gallego, toda la familia que ha venido a alentarnos, así que es todo para Edu. Bueno, ¿y se piensa un poquito en decir tengo que volver para Europa, el contrato y todo, o se da el máximo, no importa nada? No, uno cuando está dentro de la cancha da el máximo. Yo para eso me quedo afuera si no voy a dar el máximo, así que acá se dio el máximo toda la semana. Tenemos un plantel largo y eso nos benefició mucho y por suerte pudimos llegar de la mejor manera. Lo demostramos en el partido, fuimos amplios superadores, así que nada, feliz. ¿Sos goleador del torneo también? Ah, bueno, muchas gracias, no sabía. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está Dari, los chicos festejando, goleador, vaya menos vencida, charlamos técnicos, si vos querés algo más me lo pedís. ¿Cómo? Perdón, repetime. A ver. Perfecto, Dari. No, por favor, un placer. Muchas gracias también a FEFUSA Mendoza TV por dejar ser parte de este momento que marcó la historia del futsal y poder vivirlo acá desde adentro es hermoso. Es el momento de cerrar la transmisión. Gracias por todo. Jockey Club es campeón. A dos micrófonos agarramos el otro. Jockey Club es campeón después de 26 años. Chao. Estamos muy felices. La corona volvió a casa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima transmisión de FEFUSA Mendoza por YouTube. Hasta pronto.